La noticia de esta semana, sin duda, ha sido la salud del Papa. El miércoles fue ingresado en el hospital y, según se supo después, estaba afectado por una bronquitis. Una bronquitis de tipo infeccioso que está siendo tratada con antibióticos. En el momento en que grabo eh, este vídeo, eh, se sabe que mañana, sábado, será dado de alta y regresará al Vaticano. Si hay algún cambio, pues es debido a alguna complicación de última hora. Y se sabe también que no va a presidir ninguno de los oficios de Semana Santa que han sido encomendados a distintos cardenales, aunque mm, posiblemente sí que participará en la... Eh, bendición hará la bendición Urbi et Orbi el domingo de Pascua. Rezamos por el Papa, rezamos por su salud, rezamos para que guíe a la Iglesia en la fidelidad a Jesucristo, en la fidelidad a la palabra de Dios y a la tradición. Rezamos por el Santo Padre, pedimos al Señor que le dé salud y que le, y que le ayude a guiar a la Iglesia en este momento histórico tan complicado. Con respecto al cisma alemán, por fin han empezado a moverse las cosas. La, quizá la noticia más importante ha sido eh, la carta que el prefecto del dicasterio para, para la liturgia, el cardenal eh, Roche, ha dirigido al presidente de la conferencia episcopal alemana, monseñor Bazzi. Eh, una de las cosas que aprobó el sínodo alemán era que se permitía a los laicos predicar en las misas y se les permitía eh, celebrar bautizos. Roche, basándose en lo que está aprobado por la ley de la Iglesia, en el Código de Derecho Canónico, dice que de ningún modo los laicos pueden eh, celebrar bautizos en Alemania, no estar en una situación como en lugares de misión donde es imposible encontrar un sacerdote y que... Según el código, la predicación del laico en la misa solo está permitida en casos muy excepcionales. Eh, hay que tener en cuenta que esta es una de las conclusiones del sínodo que recibió más apoyo y que incluso eh, el cardenal de Colonia, conservador, aprobó y apoyó esta, esta decisión. Es, no es la primera vez que un cardenal del Vaticano interviene contra eh, decisiones del sínodo. Pero si sí es la primera vez que se hace después de, de terminar ese sínodo. Ya antes, hay que recordarlo, eh, cardenales como eh, el secretario de Estado, Parolín, el prefecto de Doctrina de la Fe, la Daria, o el que era en ese momento prefecto de obispos, eh, eh, intervinieron diciendo que no se podían aprobar ciertas cosas. No les hicieron caso, las aprobaron, y esta es la primera vez que el Vaticano dice algo contra. Eh, lo que está aprobado en este punto concreto, repito, que era el menos problemático de todos ellos. Pero además ha habido otro asunto, creo que bastante significativo. El vicepresidente del, del episcopado alemán, Monseñor Brode, obispo de Osnabrück, eh, estaba implicado en un caso de protección a sacerdotes pederastas. Él mismo lo había reconocido que no había obrado correctamente, pero se había negado a dimitir y había insistido en que él no iba a dimitir. Y sin embargo, esta semana, sorprendentemente, el Vaticano le ha aceptado la dimisión. No sé qué ha pasado, pero cuando un señor dice que no va a dimitir y después dicen que le han aceptado la dimisión, es que probablemente no ha sido tal dimisión, sino ha sido una destitución. Bueno, es que en la misma situación en que estaba esta Brode, Está el propio Watzin, presidente del episcopado. Brode, insisto, es vicepresidente del episcopado alemán. Watzin está exactamente en la misma situación de Brode, implicado en un caso de protección a sacerdotes pederastas, y en la misma situación está el cardenal Marx, arzobispo de Múnich. Más aún, Marx incluso llegó públicamente a presentar la dimisión y el Papa en ese momento eh, no quiso aceptarla. A mí me parece que esto es un aviso a navegantes. Es decir, si ustedes siguen así, vamos a intentar aplicar la ley, por lo menos con aquellos que tengan algún punto eh, donde se les pueda destituir sin acudir a una destitución por causas eh, dogmáticas. Y en este caso eh, resultaría evidente el motivo y muy justificado. Pero llama también la atención que después de saberse esta destitución, dimisión, destitución, de Brode, el presidente del episcopado, Bacín, se ha lamentado. Ha dicho que lo sentía muchísimo porque es un gran colaborador suyo. Destituye, dimite un obispo por haber colaborado con sacerdotes pederastas no habiendo aplicado la ley de la iglesia y lo lamentan. A mí me parece la aplicación de ese principio mafioso eh, de que, como es de los nuestros, Puede hacer lo que quiera, como este señor es uno de los que han defendido las tesis cismáticas, qué pena que le destituyan. Ustedes, eh, es que ese señor ha orado mal, incluso el propio Baffin ha orado mal, y sea de los tuyos o no sea de los tuyos, lo que ha hecho ha sido algo tan grave que merece su destitución. Pero no, como es de los nuestros, eh, como es procismático pues entonces eh, qué pena que le quiten. Pues no, pena ninguna. ¿Qué más da si es de los conservadores o es de los procismáticos, de los catoprotestantes? ¿Qué más da? Aquí hay una aplicación de una ley de que ese señor ha colaborado con sacerdotes pederastas, no denunciándoles, permitiendo que siguieran ejerciendo, y ese señor, sea de lo que sea, tiene que ser destituido. Además de eso, esta semana ha ocurrido algo que considero realmente muy importante. Los cinco obispos, que, los obispos, mejor dicho, de cinco países que forman la Conferencia Episcopal del Norte, así se llama, los obispos de Islandia, Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia, han publicado un documento apoyando absolutamente, sin ningún resquicio, la moral sexual de la Iglesia. Es un claro enfrentamiento con los obispos alemanes. Están a favor de la moral sexual de la iglesia y dicen que no se debe cambiar absolutamente nada. Dos cosas importantes. Por primera vez una conferencia episcopal habla, interviene, después de concluido el sínodo alemán. Durante el sínodo, hay que recordarlo, habían sido los obispos polacos los primeros en decirlo, pero era durante el sínodo, todavía no se habían aprobado las conclusiones. Ahora, aprobadas las conclusiones, los obispos del norte le dicen a los alemanes que con ellos no cuenten para este cisma que están gestando, que ellos están decididamente a favor de mantener la doctrina sexual, de moral sexual de la iglesia. Y eso tiene también otra lectura importante, porque se podía pretender, y seguramente que algunos eh, eh, emborrachados de nacionalismo podrían decirlo así, que el norte más listo, más inteligente, más moderno, más avanzado, etcétera, etcétera, más superior, ¿eh? Eh, se enfrentaba con el sur, más atrasado, más pobre, en fin, bueno, no, pero ahora resulta que el norte del norte, es decir, el norte de Alemania le dice a los alemanes que ellos no están de acuerdo con sus tesis cismáticas el norte del norte que además son incluso más ricos desde el punto de vista de producto interno bruto el norte del norte le dice a los alemanes que con ellos no cuenten para el cisma ya no es una lucha entre el norte rico moderno progresista avanzado y sur pobre eh, atrasado no no oiga aquí no estamos hablando ni de norte ni de sur sino que estamos hablando de unas tesis cismáticas que no pueden ser aprobadas por la iglesia y eso los primeros que acaban de decírselo son precisamente los que están más al norte de Alemania o de, o de Bélgica. Otro acontecimiento de esta semana extraño, por lo menos que en este momento resulta extraño, veremos el recorrido que tiene, es que se ha producido la dimisión de un jesuita importante, padre Zollner, de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores. Esta esta comisión es la que coordina el trabajo de la Iglesia con las diferentes conferencias episcopales, eh, órdenes religiosas, etc., para llevar una vigilancia de protección de los menores de cara a impedir abusos sexuales o abusos eh, eh, físicos también por parte de miembros de la Iglesia, no solamente sacerdotes sino también laicos comprometidos con la iglesia. Bien, esta comisión está presidida por el cardenal O'Malley que es eh, arzobispo de Boston y es un hombre que ha, ha defendido absolutamente sin el más sin el más pequeño titubeo él la, eh, ha defendido los derechos de los niños a ser respetados eh, íntegramente. Bien, bueno pues Stollner que es un miembro fundador de esta comisión ha dimitido con unas acusaciones durísimas, entre otras cosas dice que, que a dónde va el dinero. Está acusando a la comisión, por lo tanto, de desviar el dinero, quién sabe a dónde. El cardenal O'Malley ha contestado inmediatamente diciendo que está sorprendido, consternado y en total desacuerdo con las acusaciones gravísimas públicas de Zorner. Hay que decir también que Zoner jesuita, eh, bueno, pues, eh, eh, recibió una carta de denuncia eh, contra otro jesuita, el padre Rubnik, un, un famosísimo eh, escultor, bueno, que recibió una carta de denuncia de una monja que había sido abusada, por, eh, presuntamente abusada por Rubnik, siendo aún menor de edad y que no hizo nada sobre este tema. Bueno, pues él, que está implicado en el. Está supuestamente implicado en la protección del supuesto pederasta Rubnik, bueno, pues él en cambio ahora se marcha de la Comisión de Protección de los Menores, acusándoles, entre otras cosas, de robar el dinero, de desvío de los fondos. Una actuación compleja, habrá que ver qué recorrido tiene, porque pudiera ser, no digo que lo sea, pero pudiera ser una maniobra parecida a a la que se hizo en Caritas Internacional acusándole de no de desvío de dinero pero de de falta de, de buena organización etcétera y que hizo que el cardenal Tagle quedara fuera de Caritas Internacional y además eh, quedara tocado su honor y por lo tanto de alguna manera al margen de la lista de los papables de los posibles sucesores del Papa Francisco si detrás Está también esta intención de dejar al prestigioso cardenal O'Malley fuera de esta lista, pues eso realmente habrá que verlo con el tiempo. De momento las acusaciones han sido hechas y también han sido rechazadas por el, el cardenal O'Malley. Estamos en un momento decisivo, difícil, con el papa enfermo, afortunadamente todo parece prever que esta bronquitis está en vía de curación. Eh, con la Iglesia en esta situación de división interna gravísima, pero estamos también entrando, a punto de entrar en la Semana Santa. Nos unimos al Señor crucificado, aceptando por amor a Él el dolor que nos produce toda esta situación. Y nos unimos al Papa rezando por su salud, que Dios le dé la luz y la fuerza para guiar la nave de la Iglesia en medio de estas tormentas y que sea siempre fiel a Cristo, que sea siempre fiel a la palabra de Dios, y que sea siempre fiel a la tradición que nos ha transmitido siglo tras siglo la Iglesia sobre esa doctrina. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.